En Ipiales operaba, según las autoridades, la empresa encargada de realizar interceptaciones ilegales a miembros de la fiscalía, políticos y empresarios, entre otros. Habitantes de la zona expresaron su sorpresa tras los allanamientos. La verdad nunca imaginé eso porque las personas son muy, muy honradas, muy chéveres. O sea, con nosotros hablan y bien y nunca imaginé que, pues, uno de ellos, de los familiares. Estarían implicados en esto. Según las autoridades, las intervenciones se realizaron a fiscales que investigaban la presunta corrupción en la gobernación de Nariño. Se habló de este tipo de, 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 de temas y lo nuestro es clarísimo. Tenemos definido los componentes del plan de seguridad y eso los evaluábamos abiertamente en consejos de gobierno, en reuniones de las entidades involucradas directamente en el tema de seguridad. El gobernador de Lariño negó conocer el tema. Lo que puedo decir es, en términos concretos, lo siguiente: primero, no sabía nada del tema, me entero por los medios de comunicación, es un hecho grave y las autoridades deben esclarecerlo. La Fiscalía General de la Nación anunció acciones en contra de todo aquel que haya contratado los servicios de interceptación en las próximas horas.